Hola, hoy conocerás más acerca del criadero de cocodrilos de la Isla de la Juventud y el cantante Sonny Boy. Además, visitaremos el poblado de cocodrilos y veremos cómo desovan las tortugas en sus playas. Si te interesan estos temas, entonces este programa es ideal para ti. Uno de los lugares más atractivos e interesantes de la Isla de la Juventud es el criadero de cocodrilos. Este criadero es una enorme granja donde se protege al cocodrilo rombífer, la especie más ágil e inteligente de estos reptiles. El criadero de cocodrilos de la Isla de la Juventud está ubicado a 34 kilómetros de la capital Nueva Gerona, en un lugar conocido como Cayo Potrero. El criadero cuenta con corrales especiales según el tamaño del animal. Los más pequeños están juntos y los más grandes se les deja en una laguna cercada. Para diferenciar al cocodrilo cubano solo tienes que fijarte en el color de la piel. El rombífer tiene escamas negras y amarillas y los otros no. Seguro te preguntarás, ¿por qué ese nombre tan extraño? Te diré que el nombre rombífer viene de la forma de su cabeza, que es como un rombo. En este criadero también funciona un círculo de interés con los niños de la comunidad Maya Vaquero. Ellos aprenden las características del reptil y cómo protegerlo. En la Isla de la Juventud también hay un poblado que se llama Cocodrilo. Este lugar está muy apartado de la ciudad y para llegar a él hay que pasar horas y horas de viaje. Pero vale la pena, porque este pueblo costero parece un lugar encantado. El poblado de Cocodrilo está ubicado al sur de la Isla de la Juventud, con una población que cuenta con una abundante flora y fauna salvaje. Fue fundado por el pescador caimanero Modril Jackson, quien decidió quedarse en las costas de nuestra isla por la abundante pesca. Los niños que viven en Cocodrilo aprenden a nadar y a pescar desde pequeños. Además, sus padres les enseñan el amor al mar y a la naturaleza que los rodea. No todas las personas pueden entrar a este poblado, pues está dentro de una zona protegida, donde aún viven venados, jutías, puercos salvajes y muchas especies de plantas que debemos proteger. Otro amigo que protege a la naturaleza y sus animales es el Huije Cucuy. Hoy él nos dice del Monte Soy. Caña Santa, abre camino, rompe Saragüey, yo puedo más que tú. Vivo en el monte, qué feliz me siento aquí. Yo soy un huije que me llaman Cucuy. ¡Qué lindo vivir en mi monte! Subo montañas, corro en el llano, las ramas llamo para saltar. Y ando que ando con mis amigos, muchos amigos para jugar. Voy por el río que siempre invita, irse a nadar y chapoletear. Las mariposas revolotean, porque las flores lindas que están. Me cotorras que mil antes volando van. Siento aquí, yo soy un huije, que me llaman Cucuy. Vivo en el monte, que feliz me siento aquí. Yo soy un huije, que me llaman Cucuy. Amigos, me cuentan cosas, también les digo lo que soñé. Luego las plantas tan cariñosas, sus lindas ramas me abrigan bien. Me gustan todas, todas las flores, a ellas siempre puedo admirar. Si el arco iris sale en el cielo, todos reímos sin descansar. También me agrada la fruta fresca y la alegría sin gritar. ¡Qué lindo vivir en mi monte! Vivo en el monte, qué feliz me siento aquí. Yo soy un huije que me llaman Cucuy. Vivo en el monte, que feliz me siento aquí. Yo soy un huije, que me llaman Cucuy. ¡Ah! ¡Dale, dale, chico! En los trombones. Rosa...
de los hijos de esos caimaneros que decidieron permanecer en la Isla de la Juventud es Arnold Dixon. Estoy seguro que no sabes quién es, pero si te digo Sonny Boy, empezarás a recordar sus canciones. Arnold Dixon, más conocido como Sonny Boy, es un pinero de padre natural de Islas Caimán y madre jamaicana, que desde niño ha sentido un gran amor por sus tres patrias, la Isla de la Juventud, Islas Caimán y Jamaica. Sonny Boy grabó su primer disco en 1978, en el que incluyó géneros tradicionales anglo-caribeños y el sucuzuco pinero. En el 2003 grabó el disco My Sunshine, con el que obtuvo un premio especial en el Festival Cuba Disco. Este pinero es un hombre sencillo, que ama tanto el campo como la música, porque desde pequeño tuvo que trabajar como campesino. Es por eso que cuando siembra, siempre lo hace cantando. Las playas de cocodrilos son los lugares ideales para que las tortugas desoven y nazcan sus pequeñas crías. Todos los años, cientos de estos quelonios regresan a las costas de este pueblo donde ellas nacieron, para que sus hijos también puedan nacer sin peligro. Al poblado de Cocodrilo llegan las tortugas de las Antillas, que son semiacuáticas, o sea que están un tiempo en el agua y otro en la tierra. Estos quelonios solo viven en Cuba, en especial en nuestra pequeña isla, pero también han viajado a Islas Caimán. Las tortugas marinas pueden vivir de 150 a 200 años según su especie. Sus pulmones pueden contener la respiración aproximadamente 10 minutos, e entonces suben a la superficie para respirar. Las tortugas marinas son omnívoras, o sea que comen casi cualquier cosa, pero cuando necesitan calcio comen coral. También les gustan las algas y las más carnívoras comen pequeños pulpos. Hace algunos años en Cocodrilo existía un centro de cría de quelonios, pero recientemente estos animales han sido liberados a su medio natural. Sin embargo, los pobladores de Cocodrilo saben que hay que protegerlos, especialmente cuando están poniendo sus huevos. Natalie y Thalía le cantan a la Isla de la Juventud. Vamos a cantar con ellas. Isla, tierra de faena, atesora en su interior un gran pueblo. Fuerte somos cada día porque cumplimos con amor nuestro empeño. Este año será el camino para continuar con la misma voluntad por la victoria. Isla pequeña de la juventud, atesora en tu interior la firmeza. Isla pequeña de la juventud, a la vanguardia llegaremos sin problemas.
Hoy conocimos más del criadero de cocodrilo y de Sonny Boy. Nunca pierdas tu capacidad de asombrarte y recuerda que lo importante es que tú quieras saber más.